Queremos preguntarte cuál es la posibilidad de hackeo en estas elecciones venezolanas, como ha declarado Maduro. Y por otra parte, también quisiera hablar de estas páginas que sí parece que ha hackeado el grupo Anonymous, que es un grupo internacional supuestamente en defensa de la ciudadanía venezolana. Adelante, Milton. Claro, muchas gracias por, por la oportunidad. Fíjense. Cuando hablamos de tema de hackeo es algo muy delicado. Estamos hablando de como un equipo de activistas que no es solo una persona, sino un grupo bastante grande, incluyendo personas que pueden estar dentro y fuera de Venezuela, pues eh, se toca esta palabra. Hackeo, todos los sistemas pueden ser hackeables de una forma u otra. Sin embargo, existe también la posibilidad de que se esté... Eh, colocando la palabra de que tenemos un hackeo para cubrir otras cosas, por ejemplo el tema de tal vez no te podemos dar las actas porque fuimos hackeados para encubrir lo que posiblemente se está entendiendo de que pues eh, Maduro no ganó las elecciones y esto lo podemos ver el, la voluntad del pueblo se está se está levantando sabe, sabemos lo que está sucediendo lo que el pueblo necesita que es un cambio y se pudiera Estar tratando de no solamente con el tema de, ok, las actas no las podemos ver porque fuimos hackeados, o que estamos recibiendo algunos ataques vía WhatsApp. Algunas de estas personas, incluso eh, tan populares del de mundo de la tecnología que se han mencionado, como Elon Musk, Jess Bezos Mark Zuckerberg, es para poder tener alguna excusa de decir lo que sí podemos mostrar y lo que no podemos mostrar. Esto pudiera ser una pequeña estrategia o una trama. Sin embargo, eh, debemos de, que, de confirmar de que sí, Anonymous está emitiendo estos ataques a las páginas directamente del gobierno para poder tratar de, como dice el buen dominicano, trancarle el juego, de que no tengan alguna posibilidad de, o por lo menos, ralentizar la comunicación y que se busque el tema de cómo poder transparentar o cómo poder sacar... De, de la manera cibernética, pues eh, este gobierno que por lo que se ha visto, pues está cometiendo unos fraudes que son simplemente claros. Entonces, sí, eh, hemos visto ataques, hemos visto este tipo de detalles, pero esto es muy delicado cuando podemos decir eh, de lo que sí está sucediendo. Pero si nosotros podemos ir al punto de si se puede hackear o no, hay muchísimas posibilidades, tanto con personas dentro para poder eh, llevar un punto de ataque o no. Pero sí, todos los sistemas, si tiene un sistema en medio, puede ser hackeable y no podemos de descartar el hecho de que sí se pudiera decir o que no. Esto es un, toma un tema muy delicado y muy importante. Milton, se, Maduro dice que va a paralizar el WhatsApp dentro de Venezuela, cosa que no sé si es posible, que él paralice como presidente de la República que todavía tiene el poder esta plataforma y si los ciudadanos pudieran accesar de una manera subverticia, vamos a decir, y él se basa, ha dicho en algunas ocasiones, y esto lo hemos visto, que en, en Irán hubo un, eh, con los ataques entre Israel y Palestina del mundo árabe, que se localizó vía WhatsApp la ubicación de una víctima. ¿Esto es posible vía WhatsApp? Eh, es posible, claro. Todo, todo lo que podemos nosotros estar haciendo a través del Internet es rastreable. Incluso cuando hablamos de que eh, existe la comunicación que está cifrada punto a punto, eso quiere decir que nosotros no podemos identificar el mensaje que estamos enviando. Sin embargo, hay una compañía que está por el, por el medio que es Meta. Y esta compañía pues tiene contactos directos con los gobiernos. En el caso de Maduro, que en algún momento mencionó a Mark Zuckerberg, no sé qué tan veraz puede hacer lo que él está mencionando, si tal vez es otra excusa que él está utilizando para poder tratar de bloquear el acceso al público que lo sigue, porque vimos que hay un público que lo sigue bastante eh, para que no sigan infectándose a través de las informaciones que están recibiendo. Y debemos de reconocer que WhatsApp es el medio de información o el sistema de mensajería instantánea más popular ahora mismo. Y él está eh, indicándoles que borren esta aplicación. ¿Existe, eh, seguro, ¿Existe privacidad en este momento en el mundo con nuestros datos, nuestras conversaciones, con todas las plataformas virtuales que utilizamos, Milton? Básicamente tengo que decirte que no. Es, de alguna manera, nosotros eh, tenemos... Eh, o le damos el permiso a cada una de estas plataformas, ya que no leemos los términos y condiciones que, que aceptamos siempre, que son bastante extensos y largos, y siempre le damos una oportunidad o una brecha a que estas empresas puedan tomar informaciones y de que no, no existe la privacidad en estos dispositivos. Me pregunto, eh, una... Milton, me pregunto, sí. Milton, si leyéramos todos estas letras pequeñas, larguísimas para a, a darle acce, darle que sí lo hiciéramos o no lo hiciéramos porque en este mundo que vivimos si no estamos interconectados no podemos competir ni siquiera comunicarnos entonces podemos prescindir de estas redes sociales y no darle así acceso a nuestros datos hay un punto importante que tú mencionas y es que nosotros a través de ahí estamos comunicados eh, a través de todas las personas del mundo pero si leyéramos los términos y condiciones no aceptaríamos esto. Recuerden que las redes sociales se alimentan de todo lo que nosotros hacemos. Cuando subimos una imagen, cuando le damos a like alguna imagen, nosotros estamos creando un perfil cibernético. Este perfil cibernético las empresas como Google, Meta, ellos nos preparan a nosotros y venden este tipo de, vamos a decir, de perfiles a los que le compran publicidad. Entonces, esto es un, el punto más importante, la información que nosotros le estamos dando. Cada vez que nosotros subimos, por ejemplo, a Facebook hace mucho tiempo, eh, cuál era mi lugar favorito, mi libro favorito, mi película favorita, a esas fotos que yo le doy like y tal vez no a lo que le doy like ya, porque posiblemente no le damos like, pero sí duramos un tiempo mirándola, ya las redes sociales están tomando toda esta información, preparan este perfil y cuando una persona va a pagarle publicidad a ellas. Para que llegue a un público objetivo, como se menciona, este público ya lo tienen identificado en las redes sociales. O sea, de alguna manera u otra, nosotros estamos brindando toda la información que nosotros eh, le podemos dar a las redes sociales y lo hacemos de manera natural. Y ellos a eso le conviene. Incluso hay otras empresas que se aprovechan de estas informaciones y, si sí, uh, libremente las venden, aplicaciones incluso que no son, de, eh, no son tan reconocidas pueden tomar estas informaciones y venderlas de manera totalmente esto es ilegal, pero nosotros ni siquiera lo sabemos, entonces La verdad Milton nos... es que no sé hasta qué punto, tú tienes toda la razón y tú que eres un experto en esto, pero no sé hasta qué punto podemos prescindir, por ejemplo, cuando entro a las páginas y me dice tiene que aceptar todo esto. Yo Exacto. yo digo, bueno, no lo acepto, pero la otra me lo pide también la otra y si no no puedo leer el contenido. Volvamos al piso, volvamos aquí con Daniel Chamorro y Luis y Luis González, y, y volvamos al, a este conflicto, que fíjense que todos estos conflictos actuales están interconectados. Hablamos de Venezuela, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Medio Oriente, hablamos de Rusia.